que disfrutarlo, como lo disfruta la gente, como lo disfrutamos nosotros, más allá de que detrás también tenemos mucho trabajo mental y tenemos muchas veces muchos compromisos de un montón de cosas deportivas, pero creo que hay que disfrutarlo porque todo se lo ha ganado el grupo. Yo soy una persona que miro muy poco afuera, ¿no? Yo soy una persona siempre que a veces me molesto cuando por ahí la gente se mete con el equipo, ¿no? No conmigo, porque digamos, cada uno puede ser de hincha de un jugador o de otro, o fan de uno o de otro, eso no. A mí no me gusta cuando por ahí las cosas no salen y por ahí la gente no lo entiende, porque digamos, nosotros no queremos que no salga. Entonces, a lo que voy es que ojalá que la gente vaya a apoyarnos y que lo haga como lo ha hecho siempre en las eliminatorias, porque eso a un montón de compañeros y a uno mismo se escucha, pero no por ahí uno presta tanta atención, sino que presta atención a lo que tiene que hacer ahí adentro de la cancha, ¿no? Yo creo que lo disfruto más después de que se termina el partido, es el momento donde realmente me pongo a pensar y digo, lo logramos, y dimos todo, y bueno, ahí la gente nos despide con ovación, o nos despide con gritos y con aplausos. Pero durante el partido espero la gente que vaya a apoyarnos y bueno, y a sentir el griterío y nada, y a pensar ahí adentro lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que cuando hay una selección que tiene muchos jugadores que juegan en equipo, se hace muy competitiva. Y es por eso que se han dado muchos resultados. Si por ahí cuando nosotros hemos ganado, esos resultados, digamos, que se han dado nos favorecieron mucho y siempre mantuvimos una posición en la tabla donde hoy, a un partido del final, nos encontramos ahí, segundo y con la posibilidad de clasificar directo, que yo creo que es una cosa que nos merecemos por el trabajo, porque yo creo que todos lo saben, pero también es algo que es algo histórico, que seguramente para nosotros eso nos va a motivar para dejar todo como cada partido y aún más el próximo contra Bolivia. Mira, nosotros tenemos ya un poco, yo creo por un poco de naturaleza de nuestro fútbol, el tema del repechaje, que todos hablamos de la calculadora y que todos hablamos del repechaje y demás. Pero, digamos, tampoco soy uno que voy a decir, no, hay que jugar al fútbol y así vamos a... No, soy realista y sé que sí, que muchas veces hemos ido a un repechaje y que las veces que hemos clasificado han sido así, pero yo creo que si uno, digamos, tiene fe y cree en los compañeros y en el equipo y en la unión de estas nuevas generaciones que vienen surgiendo y demás, somos una selección que tenemos muy grandes futbolistas y que no tenemos por qué sorprendernos, no tenemos por qué a veces pellizcarnos ni para darnos cuenta de que estamos en una situación privilegiada hoy. A veces el hecho de estar tantos años en la selección te lleva a que por ahí parezca que uno está un poquito viejo, ¿no? Pero lo que realmente a mí me sorprende, sinceramente, es de la manera que llegan los chicos, que han llegado, ¿no? Con la madurez que han llegado. Yo creo que detrás de eso hay un trabajo de inferiores y yo creo de enseñanza también del fútbol, ¿no? Que no es solo jugar a la pelota, sino que a veces cumplir ciertas pautas y ciertos puntos que también te llevan a ser un gran futbolista. Y creo que han llegado maduros, seguramente con mucho por delante, pero chicos humildes, que ocupan su lugar, que saben que se van a tener que ganar su lugar. Y es lo que me sorprende realmente de ellos. Pero me sorprende por un hecho de que, viste, que a veces uno se espera un juvenil que llega y llega en otro mundo o en otro planeta y llega... No, acá llegan ya comprometidos de que ellos van a ser importantes para el equipo. Y eso es una cosa que uno las mira y realmente las disfruta. Porque, como te digo, a veces me pasa en Europa de que por ahí hay juveniles donde vos los ves y tienen otra cabeza, ¿no? Capaz no tanto ese compromiso, ¿no? Y eso es una cosa linda que demuestran nuestros futbolistas en el momento de llegar a la selección.